antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, dame gusta en la manita de debajo y ayúdame a compartir para que yo siga creando. Hola a todos, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara. Os sorprenderá un poquito que ponga vídeo en domingo porque suelo poner lunes, miércoles y viernes la semana que puedo y si no, pues solamente un vídeo a la semana. Pero bueno, quería deciros que voy a hacer el álbum de la Gorgeous con vosotras. Os voy a enseñar toda la colección. Creo que me falta que me lleguen solamente dos especiales, pero bueno, la colección está y los dos especiales os los enseñaré en otro vídeo que será muchísimo más cortito junto con los cromos de tela. Al final me he decidido a pegar los cromos de papel en el álbum y dejarlos de tela dentro de un sobre que añadiré dentro del álbum para poder ponerlos. Y bueno, con este cromo de aquí en medio ha habido un poquito de polémica porque debería venir el cromo en horizontal, pero viene en vertical. Y nada, lo voy a dejar a cámara rápida para que no se os haga muy eterno, pero vais a ir viendo cada cromo de la colección por si alguien todavía no la tiene y quiere decidirse a hacerla, pues para que veáis cuáles son los cromos de la colección. También lo hago por otro motivo y es que a veces los papás dejan que los niños peguen los cromos porque al fin y al cabo lo raro es que los adultos peguemos cromos y a veces he recibido y he visto en los grupos de intercambio de cromos de Facebook y ese tipo de cosas que preguntabais cuál cromo correspondía a cada parte del álbum porque a veces lo pegan mal y os chirría un poco que ese cromo esté ahí. Entonces bueno, pues lo voy a pegar de esta manera, si alguna mamá quiere buscar o le falta un cromo que esté mal pegado, pues puede verlo. Pero vamos, en principio es simplemente por esas dos razones, para que veáis bien la colección y para que veáis bien los cromos. Todos los cromos que llevan glitter se supone que deberían haber salido de tela, pero Panini hizo un error que se supone que ya ha subsanado, según me comentaron, y ya están en los kioscos los de tela, pero todavía en algunos sitios siguen saliendo los de papel. Entonces, si os han salido cromos de papel que tengan glitter, todos esos cromos deberían ser en tela. Tenéis que escribir a Panini. Si entráis a su página de Facebook, les escribís un mensaje privado, ellos mismos os dirán dónde tenéis que mandar un correo electrónico, os piden enviar las fotos del álbum completo y yo no se las mandé pegadas porque le dije que prefería pegarlos de tela, pero aunque al final me he decidido por pegar primero pegarlos de papel, pero bueno, que tenéis que mandarle la foto del álbum completo o de los cromos a su correo electrónico. Sí que tengo que deciros que tienen un problema bastante grave a la hora de recibir los correos electrónicos porque no reciben demasiados megas, tienen como reducido el espacio que se puede mandar en un correo, pues ellos todavía lo tienen reducido todavía más para que les lleguen. Entonces a veces pues ponen, te llega otro mensaje diciéndote que no les ha llegado el correo. De hecho yo mandé un correo, me dijeron que si solo les había mandado del número 5 cromos de papel, que si el resto no los tenía, y les tuve que volver a reenviar. Lo que yo hice fue bajar la calidad de las fotos. Os voy a explicar varias maneras para bajar la calidad de las fotos, una de dos. O bien hacéis un montaje con varias fotos en el móvil, que lo podéis hacer perfectamente, o se las mandáis a... Bueno, yo en mi caso me las mandé del móvil al Messenger de Facebook. En el Messenger de Facebook me las descargué al ordenador y ya ahí se reduce la calidad de las fotos para poder mandárselas a ellos. Y aún así, aparte de eso, tuve que hacer un montaje. Porque ya os digo que reciben como 20 megas o algo así solamente. Y mi móvil pues hace fotos de más calidad y la mayoría de los móviles de ahora, pues si tienes que mandar tantas fotos, al final hacen fotos de más calidad. Y bueno, pues nada, otra cosita que os quería decir es que hubo un error, también han comentado eso, que en algunos álbumes que venían de publicidad con algunos cromos, pues el número 61 y el 90 estaban cambiados, así que a veces lo pegáis en el número 61 y es en el 90. Fijaros bien en el álbum porque yo tengo todos los cromos bien y de esta manera pues os va a ser más fácil saber cuál es el 61 y cuál es el 90. Deciros que ya tengo los cromos de tela, aunque los veréis en otro vídeo porque este está grabado con anterioridad, y que son muy bonitos. Se diferencian, algunas personas me han preguntado que cómo diferencio un cromo de tela de uno que no lo es, pues solo deciros que cuando lo tocas no es una tela de como una la de la ropa, ¿sabes? Es una tela pues muy finita, como tipo rugosa, nada más. Así que nada, que queda muy bien.
También deciros que en la parte de cromos especiales hay dos de ellos que para mí no son necesarios porque no se ven, están debajo de la ropa de la Gorjus que hay que vestir. Porque, por ejemplo, uno es una camiseta que viene de los últimos que vienen, es una camiseta y la camiseta no se ve porque encima le vamos a pegar un abrigo. Así que si no tú, por hacer la colección entera sí, pero si en algún caso no los consiguieres, pues no os preocupéis porque tampoco se van a ver. Y nada, pues con esto os dejo para que continuéis viendo el resto del álbum. Deciros que, bueno, os voy a, puedo hablar de otras cositas, como por ejemplo que podéis entrar al grupo Actualízate de Facebook, donde hacemos retos solidarios mensuales, donde podéis pues ayudarnos o mandar cositas a protectoras y asociaciones solidarias para ayudar a personas o asociaciones para personas con ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades que no se investigan mucho, y para protectoras de animales que ya sabéis que, bueno, pues que la gente tiene esa costumbre o mala costumbre de acoger a un animal y no darse cuenta de que son seres vivos y que uno no puede tenerlos cuando son cachorritos y luego abandonarlos, y cuando me canso de él lo abandono, y cuando el niño se cansa de él lo abandono, y pues no, hay otros métodos. Y si te quedas sin recursos, muchas protectoras ayudan, por desgracia. No pueden ayudar tanto como quisieran porque están colapsadas de animales abandonados. Entonces, bueno, pues que con nuestras artesanías podemos ayudar y en el grupo Actualízate vais a tenéis un reto mensual para ayudar a ello. Y nada, con esto os dejo, que espero llegar pronto a los 4.000 y hacer otro sorteo como el que hice de los 3.000. Así que nada, suscribiros al canal, por favor.
Bueno, y con esto ya terminamos nuestra colección de cromos. Solo deciros que faltan los cromos especiales y que no os preocupéis porque los intentaré subir en otro vídeo, pero me faltaban dos cromos y no podía terminar de vestir a todas las muñequitas, así que decidí dejarlo para el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y que, bueno, que tengáis una referencia. Antes de marcharte, por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita. También a me gusta la manita de debajo y compartir para que yo siga creando. Además, puedes mirar el vídeo recomendado. Estoy segurísima de que te va a encantar. Puedes buscarme también en cualquiera de las redes sociales que os dejo a continuación, sobre todo en el grupo Actualízate, en Instagram, donde os dejo un montón de tutoriales, y en cualquiera de mis otras redes sociales. Además, te recuerdo que tengo libros publicados en Amazon que puedes adquirir. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, presenta batalla a las enfermedades.